Bueno, Laurita, ¿cómo fue el debut? Laurita, ¿podemos hablar un minuto? ¿Qué pasó, Laura, que no podemos seguir hablando? No, me siento mal, de verdad, no quiero. ¿Estás enojada con alguien? Pero acabaste de dar una nota, ¿por qué no podés? ¿Por qué algunos medios sí y otros no? No es por eso, Santi, no es por eso. No me pongo mal y no quiero hablar estando mal, de verdad. Pero casual, pero recién estuviste hablando, por eso no. Sí, y hablando, porque hablo de temas que me hacen poner mal y me pongo mal, no quiero hablar estando así. Casi una hora al aire, Laurita, hablando ahí en Showmatch. O sea, entiendo que esté mal porque es una separación, pero... No, me puse mal hablando recién en las notas, entonces de verdad no quiero estar así. ¿Por qué te atacaron? De esta manera, o hablar, ¿recordaste algo malo? ¿Pasó algo en particular? Y me preguntan de cosas que a mí me duelen como mujer. Sí. Son una mierda. ¿Te molestó? Me duelen, perdón. No quiero hablar, yo nunca me muestro así, no me gusta. Por favor, les pido, en serio. Pero cuando decís una mierda, ¿a quién te referís, Laurita? ¿Eh? ¿A quién te referís que tienes una mierda? No, el tener que hablar de estas cosas y que mi situación actual o como mujer, no, me siento, no está ni bueno, yo no quiero ser irrespetuosa, yo siempre hablé. No, por eso lo llamó la atención que te fuera sin hablar, por eso. Ahí voy, papi, ahí voy. No, yo jamás dejé de hablar, jamás dejé de... O fui irrespetuosa con el trabajo de todos, pero de verdad... ¿Hubo algo que te molestó hoy? ¿Una pregunta? ¿Algo? ¿Una situación? No, hablar del tema no me gusta. Gracias, Laurita.